Hola, estamos aquí otra vez para hacer una receta fácil de hacer, como siempre os digo. Y siempre gracias a vosotros por todos los gustas que me dais, porque os habéis suscrito y porque me estáis siguiendo y me hacéis preguntas de lo que os gusta. Hoy voy a hacer una receta facilita, facilita también. Y es un bacalao al horno con gambones, gula y almeja. Suena así un poquito tal, pero la verdad que es un plato muy fácil de hacer y muy bueno. Mirad por aquí, verá lo que tengo preparado. Mirad, aquí tenemos preparado, esto lleva puerro, puerro, mirad, picadito muy pequeño. Es un puerro picadito muy pequeño, un puerro para esta cantidad, también depende de la cantidad que vayáis a hacer. Es un puerro picadito muy pequeño, perejil también picadito muy pequeño, ya os enseñé cómo se hacía el perejil. Tenemos aquí gulas, unas gulitas del norte, buenísimas. Mirad, qué almejas, unas almejas espectaculares, para esto. Unos gambones, que me gusta a mí, le podéis poner langostino, le podéis poner lo que queráis, gambones. Y aquí tenemos dos filetes de bacalao, dos lomos, son dos lomos. Mirad la altura que tiene el lomo, esta es la altura que tiene que tener. Yo he comprado así, podéis comprarlo a lo mejor la mitad, podéis poner cuatro o seis, lo que os parezca. Yo voy a hacer dos lomitos de bacalao. Tenemos sal. Tenemos pimienta, tenemos un poquito de vino blanco, nata y aceite de oliva virgen, como siempre os digo. Y estos son los ingredientes que vamos a llevar. Y lo primero que vamos a hacer, pues es poner un poquito de aceite de oliva en esta bandeja que está preparada para el horno. El horno ya se está precalentando, el horno se está precalentando a 220 grados, ya está caliente el horno, ya lo tenemos precalentado. Entonces vamos a echar un chorrito de aceite. Esto lleva dos procesos. Entonces, el primero es, vamos a echarle un chorrito de aceite, mira, como 3 cucharaditas de aceite de oliva virgen. Usad siempre los productos de vuestra tierra. Es muy importante, ayudamos también a nuestra tierra a crecer. Y ahora le vamos a echar el puerro, todo repartidito, muy bien repartidito. ¿Vale? Movemos un poquito para que te reparta así un poquito bien y le vamos a echar un medio vaso de vino blanco. Medio vaso, no, le vamos a echar el vaso entero, mira, ahí, el vaso entero. Y esto ya no hay que hacer ahora mismo nada. Esto lo vamos a meter al horno como 10 minutos, para que esto se cueza bien antes de poner el pescado y poner los demás ingredientes. 10 minutos a 220 grados. ¿Veis? Es muy fácil. Dejarme que lo metemos al horno y ahora vamos a seguir con la receta. Bueno, ya lo hemos sacado del horno. Mirad, verá cómo está, ¿ves? El puerro está hecho, tiene un colorcito la salsita con el vino. Y el aceite está fusionado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a echar, mirad por aquí, vamos a echar aquí. Tenemos los dos lomos, le vamos a echar un poquito de sal. Un poquito, por cada uno. No echarle mucho al lomo de bacalao porque suelen ser, aunque estos son congelados, pero suelen ser un poquito salados. Le vamos a echar un poquito de pimienta blanca, que sabéis que me gusta. Un poquito, para darle una chispita. Y estos dos lomitos los vamos a coger y los vamos a poner así, ahí, en la cama de puerro. Mirad, así, perfecto. Eso ha quedado perfecto. Y ahora le vamos a echar unas gulitas. Gula del norte, buenísima. ¿Y por qué lo pones así desplazado Los vamos a en vez de los repartir. dos en el centro? No, porque hay que echar, lo ponemos así desplazadito en vez de ponerlo junto, porque le vamos a poner los ingredientes repartidos todo alrededor. También la estética es muy importante, ¿eh? De los platos, para verlo, la vista, con la vista se come mucho. Ahora vamos a poner las almejitas, ¿ves? Por eso las ponemos repartidas y se ponen separaditos los lomos para repartir los ingredientes. Mira qué estética, la estética es muy importante. Con la vista se come mucho. Ahí. Estas son las almejitas. Y ahora vamos a echar los jamones. Esto ya está todo listo porque ahora lo echamos todo. Todos los ingredientes se ponen ahora mismo. Todo. Así repartidito. Yo tengo aquí 12 gambones. Son como para 4 personas. Cada uno. Vamos. Estas son las raciones que yo doy para 4 personas siempre. Ahora vosotros pues vais calculando si son más personas las que tenéis, más comensales, pues si son más comensales ponéis más, si son menos ponéis menos, ¿vale? Y ahora le vamos a echar nata. Le vamos a echar nata. ¿Os dais cuenta que no se la he hecho encima del bacalao? Se la he hecho encima de los ingredientes.
¿Vale? Eso es importante, no echárselo encima del bacalao. El bacalao tiene que quedar a su jugo, solamente encima de los ingredientes. Ahí, y esto ahora tiene que quedar en el horno 15 minutos. En 15 minutos tenemos el plato listo. Os dais cuenta que es súper fácil, que es muy rápido de hacer y es que es una comida exquisita, exquisita, exquisita. Y una comida mediterránea, sana, porque todo está hecho al horno y no tiene grasa ninguna. No tiene grasa ninguna y es económico, no os creéis que es muy caro, aunque veáis los ingredientes que tiene. ¿Vale? Bueno, pues vamos a meterlo al horno y después os voy a enseñar el resultado para que veáis cómo queda. Bueno, acabo de sacar el bacalao ya del horno. Mirad la pinta que tiene. ¿Veis? Las almejas, los gambones, los lomos de bacalao. Mirad la pinta que tiene. Espectacular. Y esto ha sido súper rápido, porque 10 minutos de lo que es el puerro y otros 15 minutos de lo que es el bacalao. Y nada más. O sea, estamos hablando de 25 minutos, súper rápido. Y esto es un plato, como estáis viendo, bueno, es un poquito, no es muy económico porque tiene los gambones, tiene gambita, tiene gula, pero para una cena especial, unas nochebuenas, un aniversario, yo qué sé, cualquier cosa que tengáis, pues es una cosa que os saca de apuro y súper rápido de hacer. ¿Eh? Y ahora vamos a proceder a emplatarlo. Lo que os digo, que si os ha gustado y os gusta mi vídeo, pues suscribiros. Y darme mucho me gusta, darme muchos corazones y mucho me gusta. Y yo voy a subir muchos más recetas, ¿vale? Bueno, después hablaremos muchas veces de otras cosas, pero bueno, ahora vamos a hablar de emplatar este platito. Vamos a ver cómo lo emplatamos. Mirad, mientras que hemos hecho este plato al horno, pues hemos preparado unas papitas chip con cebollita para acompañarlo. Y hemos preparado una ensalada. ¿Vale? Ensalada con aguacate, con tomatitos, cangrejitos, gambitas. Bien, una ensaladita acorde al plato que estamos preparando, porque estamos preparando un plato de fiesta. Esto es un plato para una fiesta, para una celebración. ¿Vale? Y ahora le vamos a echar un poquito de perejil por encima para terminar el plato. Sabéis que me gusta echarle un poquito de perejil. Exactamente. Un poquito del que tenemos picado. Hemos picado un poquito más de la cuenta, pero no pasa nada. Le echamos un poquito de perejil por todos lados y mira, mirad qué pinta tiene esto. Esto para una celebración, una cosa de fiesta y no sale caro. Cualquiera podemos hacer una celebración en nuestra casa, con los amigos, con nuestro aniversario de boda, cumpleaños, una nochebuena, cuando queramos. Y ahora vamos a emplatar, ¿vale? Mirad, vamos a coger esta palita que yo tengo. No sé si es muy bueno, pero bueno, lo vamos a partir por la mitad porque os he dicho que era como para cuatro raciones. Cogemos un trocito así y lo ponemos aquí. Ahora vamos a coger unas gambitas, unas almejitas, lo que vaya saliendo, vamos a ir emplatando poquito a poco lo que vaya saliendo con la palita. Cada uno en vuestra casa lo que tengáis, claro, porque cada uno tenemos a lo mejor. Mira, yo creo que para una persona vamos a echarle otra más. Vamos a ser generosos. Mirad, esto lo vamos a dejar aquí. Mirad, vamos a ser generosos. ¿Ok? Mirad qué bonito. Y ahora le vamos a echar unas papitas chis. Aquí al lado. Hemos hecho unas papitas chis crujientitas con cebollita. Las papitas las hemos hecho mientras que se hacía en el horno el pescado. Y la hemos puesto en un papel absorbente para que absorba toda la grasa. Yo no le pondría más, porque con unas poquitas, porque se consiste en comer y no pondría más. Y luego después tenemos una ensaladita, como os he dicho. Ahí tenéis el plato. Suscribiros. Darme muchos me gusta, que voy a subir muchos vídeos muy buenos. Y preguntarme cosas, las que queráis, me lo pregunté que yo las voy a contestar.